Buen día, buenos días. De los hechos de los apóstoles. Yo soy Juan, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad. Me formé a los pies de Gamaliel en la exacta observancia de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto celo como vosotros mostráis hoy. Yo perseguí a muerte este camino, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguar en favor mío el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y me puse en camino con el propósito de traerme encadenados a Jerusalén a los que encontrase allí para que los castigaran. Pero yendo de camino, cerca ya de Damasco, hacia el mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Yo pregunté: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Mis compañeros vieron el resplandor, pero no oyeron la voz que me hablaba. Yo pregunté: ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: Levántate, continúa el camino hasta Damasco, y allí te dirán todo lo que está determinado que hagas. Como yo no veía, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me levantaron de la, me llevaron de la mano a Damasco. Un cierto Ananías, hombre piadoso según la ley, recomendado por el testimonio de todos los judíos residentes en la ciudad, vino a verme, se puso a mi lado y me dijo: Saúl, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y lo vi. Él me dijo: El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, veas al justo y escuches la voz de sus labios, porque vas a ser su testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, ¿qué te detiene? Levántate, recibe el bautismo, lava tus pecados invocando su nombre. Palabra de Dios. Bueno, hoy celebramos la conversión del apóstol Pablo. Él mismo nos narra cómo fue lo que le aconteció. Yo solo quiero remarcar algo muy importante para todos los cristianos. Pablo pregunta: ¿Quién eres, Señor? Y la voz le responde: Yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Pablo perseguía a aquellos hermanos suyos que seguían un camino distinto al del judaísmo. Podríamos decir que perseguía a los que seguían a Cristo. No perseguía a Jesús el Nazareno, el Cristo. Pero en este diálogo,
Jesús se identifica con aquellos que están perseguidos. Es importante. Jesús se identifica con sus discípulos. Jesús se identifica con su iglesia. Luego será mismo Pablo que reflexione sobre estas realidades y nos recordará que nosotros, los bautizados, los cristianos, somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Perseguir a un discípulo de Cristo es perseguir al mismo Cristo. Pablo, ante esta situación, reflexiona y acepta. Él, que tenía tanto celo por el pueblo de Dios, será el mismo celo o más que tendrá por Jesús el Nazareno. Que tengan un buen día, que el Señor nos bendiga.